digo de mamá. Yo soy villano, pero soy el que toma marrón, toma siempre lucido. Comadita la rana, señor, señor, llegó tu marido. ¿Saben por qué? Es que estamos en Navidades en Puerto Rico y cuando estamos en esta temporada, el lechón se coge, se mata y se pela. El lechón se coge, se mata y se pela. Bueno, pero rápido, vamos con el tema. Se pone la bala y se le da candela. Se pone la bala y se le da candela. Y sí, este video es dedicado a mi querido Santa Claus. Y es que me he enterado que en el Polo Norte están viendo mis videos. Sí, la única persona que yo conozco del Polo Norte es Santa Claus, así que comienzo por hacerte varias preguntitas. Unas dudas que siempre he tenido sobre ti. Primero, oh querido Santa, cuando yo era chiquitito le ponía pasto verde a los venados y a ti te ponía galletitas de jengibre. Y es que nunca entendí por qué rayos te comías todas las galletas y hasta fregabas el plato. Pero nunca fuiste quien para enseñarle a los venados eso, a que recogieran la fila de pasto que dejaban hacia mi cama. Por si no lo sabías, en mi casa quien fregaba era mami, no era yo. Pero el pasto lo tenía que recoger yo, porque como el mayor reguero lo dejaban justo al lado de mi cama y como era mi cuarto, entonces mami me decía: tienes que recoger el cuarto, si no, no hay juguetes. Aquí mi segunda duda. Oh, mi querido Santa Claus, a ver si me puedes explicar esto. Cuando yo tenía 7 años me porté bien todo el año. No le falté el respeto a ninguna maestra. Me comía hasta los vegetales horribles esos que servía mi abuela. Y hasta en ocasiones recuerdo haber respirado hondo cuando la cara de alguno de mis hermanos pedía a gritos que mis 5 dedos acariciara tu rostro fuertemente. Recuerdo que en mi cartita te dejé bien claro y en letras mayúsculas que quería el muñeco de Donatello de los Ninja Turtles. ¡No una bicicleta! ¡Ninja Turtles! ¿Por qué, Santa? ¿Por qué? Y una última pregunta que tengo para ti, Santa Claus. Oh, mi querido Santa, ¿por qué para ese mismo año que me regalaste esa bicicleta fuiste tan vago y con la excusa de que tenías muchos regalos por repartir fuiste a donde mi papá a las 3 de la mañana y lo levantaste para que montara esa bicicleta? Todavía me acuerdo aquel día cuando me levanté por el ruido y fui a la sala donde estaba el árbol y allí estaba mi papá montando la bicicleta. Todavía recuerdo cuando le pregunté por qué se veía tan asustado y me dijo que no estaba asustado, que estaba súper emocionado porque te había conocido y a pesar de que trabajaba el otro día temprano en la mañana, lo hacía porque tú se lo habías pedido. Santa, eso no se hace. Papi necesitaba descansar. Noche de paz, noche de amor. Bueno, ya salí de mis preguntas hacia Santa, así que seguimos con el tema. Todos duermen, me quemo. Avanza y ponle más fuego a esto. Mi querido Santa, estas Navidades quiero pedirte algunas cosas. Ya no quiero una bicicleta. Ya no quiero un Ninja Turtle. Solo te pido, y si puedes concederme, que estas Navidades no tengamos ni una sola muerte por culpa de una bala perdida. Y también una Ford Escape 2013 equipada con todos los power. Digo, este mensaje es para Santa. No vayan a pensar la gente de Ford de Puerto Rico que yo estoy pidiéndole una Ford Escape 2013 equipada con todos los power. Mira, y en este video jamás, jamás. En todo caso, estaría pidiéndole un Mustang convertible. Seguimos. Y es que definitivamente hay varias cosas que a mí me vacilan de la llegada de la Navidad. La Nochebuena, Santa Claus, el Niñito Jesús o como le quieran llamar. ¿Entendiste? Me la mano para rodar. Mencionar el sorpresivo comportamiento excelente de todos los niños en esta temporada. Necesito, necesito que te tranquilices, necesito que te portes bien, ¿ok? Recuerda que está por llegar Santa Claus y no te va a traer regalos si no te estás portando bien. ¿Qué
buen chico. Sí me gusta. Sí. Otra cosa que me vacila son los adultos aprovechándose de esos pobres niños para conseguir todo lo que quieran. Ok, recoge tu cuarto, te toca fregar y te toca limpiar el baño hoy. ¡Mami, todo eso no! Sí, Santa Claus is coming to town. ¡Ay, está bien, está bien! ¡Ay, Dios mío! Siempre funciona. Pero una vez llega Santa... ¡Mami! ¡Yo estuve portándome bien! ¡Todo este tiempo para que Santa Claus me trajera una camisa! ¡Y esto! ¡En serio, loca! Pero mi amor, si mira, esta camisa se te ve de lo más bonita. Además, no seas tan malagradecido que después Santa, al próximo año, no te trae nada. Y otra cosa que me vacila de las Navidades... Es que en esta temporada todos somos pacientes, todos cedemos el paso... Todos nos saludamos en la calle. Es más, hasta nos sonreímos los unos con los otros. Vivimos en una armonía total. Todo. Hasta que me quitas el parking en Toys R Us. No, hasta ahí llegamos. Ese parking era mío. No. Anyway, espero que ya todos los niños hayan hecho sus cartitas a Santa Claus. Y si no las has hecho, ¿qué esperas? ¡Avanza! Estas Navidades les deseamos muchas cosas bonitas para todos ustedes y para sus familiares de parte mía y de mi familia. Agradecido siempre con todos por todo el cariño que nos han brindado durante todo este año. Y para el próximo video estaremos haciendo un recuento de los videos más vistos del 2012 que ustedes hicieron número uno en mi canal. Así que ya saben, los espero el próximo martes. Y sé que se deben estar preguntando por qué Leira y yo estamos utilizando las mismas camisas y de qué se trata. ¡Les explicamos! Pues estas camisas son las camisas oficiales del Hospital del Niño que Alex y yo pues nos hemos hecho partícipes para recaudar fondos para el hospital. Y este próximo 21 de diciembre, eso que hay este viernes, vamos a estar en Plaza Las Américas, allí compartiendo con todos ustedes. Pueden ir por allí en el primer piso de Plaza Las Américas vendiendo los artículos y camisetas Profundo, el Hospital del Niño de Puerto Rico. Así que los esperamos por allá para que cooperen con este hospital que trata a niños y jóvenes con discapacidad física o mental. Eso es así, también abajo en la descripción de este video les voy a estar dejando el link de algunos artículos que hacen falta para el hospital. Así que si los quieren conseguir, pues abajo en la descripción de este video voy a dejar el link para que consigan los artículos y si pueden donarlo, más mejor. Muchas thank you. Los vemos, los queremos. ¡Happy Christmas! Y también contamos con el apoyo de todos ustedes en las redes sociales con nuestra campaña Yo amo a mi familia y respeto la tuya. Estas Navidades, cero balas al aire. ¡Please! Noche de paz, noche de paz. Hay cosas que a mí me valen. ¡Benito! Una interrupción de una niña en medio del video. ¡Feliz Navidad! ¿Qué tú quieres que Santa Claus te traiga? Unos patines. ¿Unos patines? ¿Tú te portaste bien? Ok. ¡We are done!